Le pregunto a Miguel si no le gusta esta ciruela. Es amarilla. Cupalchocotl. Sí se come. Esta yo me acuerdo que sí la comí de chamaco. Aunque como que empalaga. Pero sí se ve. Se disfruta, pues. Algo sabrosísimo. Pero más se aprovecha sus hojas para cuando en este tiempo que se juntan a las vacas y se hace el queso. Y esas hojas se usan para envolver, cubrir el queso de fresco que se ordeña, que se saca después de la ordeña. Pues ya viene San Lucas también. Estamos en 13 de septiembre, pero ya viene el 28, que es día de San Miguel. Y luego San Lucas, bueno, San Francisco antes. San Lucas, 15 de octubre. En la gran fiesta con los toritos. Ah, aquí puede haber. Casi es que usaban acá. Matigontacán. A ver. Matiquitacán, de que vamos a ver si hay un hongo por acá. Híjole, si está cerrado. Está cerrado, ¿eh? Por aquí se ve como que más abierto. Bueno, siempre es un riesgo por los animalitos que a veces puede haber. Pero ahí es donde se busca, precisamente donde hay estos árboles tirados de cacahuate, y es donde se humedece y puede haber algo aquí, pero no, creo que no. Está toda reblandecida. No, este es el cacahuate, pero bueno, alguien ya vendría a cortar, pero aquí es en los troncos caídos principalmente. No tiene que estar caídos a fuerza, ¿no? Pero sí, es donde más se encuentra. Bueno, vamos a seguirle. Me encanta, es algo que nos da vida. La única no un cabotle. La tonquiza acá. Más cuál le llegaste igual. Nenén que hasta topa te va a me pampa, como huel. Que aman tío, te va al pano tío. Te llamero. Van a salir, yo creo que ya están saliendo. Otra topo un shot que acá. ¿Qué más? Saquen yo, quis que esté Carlos. Ya se escuchó el cohete de allá en la iglesia. Seguramente ya fueron allá, a la salida de la iglesia, y la gente adentro ya tomándole a la Virgen que van a traer aquí. Las muchachas son las que cargan, se van turnando, se cansa una, sigue otra, casi sin parar, se puede decir. Y esta es la cima en la que yo decía, está lloviznando, se siente. Ya lo esperábamos, porque anoche fue una tormenta sabrosa. A las 4, como le decía, me puse a escuchar música clásica, escuchando esa tormentita sabrosa, constante, pero no tan fuerte, pero sí fue, bueno, sí fuerte, pero constante, uniforme, se escuchaba. Y ya escuché como media hora, me quedé dormido, despierto a las 8, para ir a cortar los elotes a la casa de Nufo. Ya habíamos quedado con Miguel que salir a las 10, porque allá la gente de la iglesia sale a las 12. 12. Ahorita pues ya están saliendo, escuchamos el cohete. Digamos la Watsi. Aquí venimos a veces a cortar leña con la amiga chica. Y aquí está planito. Y ya es el último estirón para llegar allá arriba. La idea era esperar aquí a la gente. Canani gati que chas que hacho güey polu. Gente que está Carlos. Tiquen chas yan. Apoy, pues allí se. Porque escucho otro cohete por allá por Aguhuep. Huahuelicán, ese es otro pueblo, seguramente también ya van a otro cerro. Entonces, aquí está lleno de festejos, es lo que nos da vida. Estamos unidos, eso es lo que hay que tomar en cuenta.
Anoche estábamos hablando con una señora, doña Severiana, le decimos Verian, de Ameyaltepec, y hablaba acerca de la amenaza de las mineras, que quieren también entrar aquí a las comunidades. Yo le dije, pues, aquí lo que nos hace fuerte son las fiestas, las tradiciones, el conocernos entre todos los pueblos. Entonces, pues, no creo que sea fácil, porque no pueden pasar sobre todos nosotros. Entonces, uno ya va de salida. Ahora ya los jóvenes. Pero aquí hemos crecido y aquí vamos a morir, así, sin problema, porque pues es natural eso. El día que le toque a uno, pero pues muy digno es defender la tierra. Oxegusawat. Era otra Cusawat. Y esta florecita preciosa. A ver si hay un hongo. Mira, hey, Yola. Nanga se Cusawat. Bueno, pitensin, pero Nanga. Pero me apipitin, te están diciendo chimu y la gallo. Esta noche, noche y la gallo, ¿no? No chiquipia. De que nada, y te todos que es que está, y chica, y con los más. Nada, ni bolsita de que nada, que nada, que está. Aquí encontramos honguitos, miren. Estos hongos se comen, no es para iluminarse, no es para viajar, esto es para comer. Ay, qué rico. Aquí hemos venido cuando estaba lo fuerte esa cosa que nos metieron en la cabeza de la enfermedad. Aquí nos veníamos a sentir la paz. La paz, cabrón, la tranquilidad. Yo no sé por qué no regresamos a la tierra, caramba. Y esa es la que nos da vida, nos da todo. Todo, vida, salud, gusto, nos da inspiración. Sabemos que muchas de nuestras gentes se fue y se sigue yendo, desgraciadamente, por los malos, la mala administración de esa plaga de alacranes, víboras que todavía andan ahí sintiéndose perseguidos por este nuevo legítimo que tenemos. Que yo admiro y mucha gente admira y quiere pues a López Obrador. Ah, como chingados no. Y pues no puede hacer todo él. Todos nosotros debemos de hacer algo en lo que nos corresponde. Y hasta la lluvia sabrosa ahora sí. Ya. Pues así, aún así, la gente, las muchachas, van a venir con la virgencita. Ay, vamos a empaparnos de vida, de agua. Mojarnos, así como cuando me mojaba cuando tenía 8 años, 12 años. Me dediqué a la rezandeada también, andaba yo ahí haciendo mis oraciones con los rezanderos. Y por eso pues que también vi muchas imágenes de esas festividades y que plasmo mi trabajo. Pero bueno, le paramos para que no sea muy largo el video y luego seguimos, ¿sale? Porque ya van a llegar también.